Hola, què tal? Benvinguts a Lenta3, aquesta proposta de conversa a tres bandes que els proposem cada setmana. Així doncs, farem una setmana més, un recorregut per la vida professional i personal d'un terrassenc o una terrassenca. En aquesta ocasió parlarem de ciència i de divulgació. Doncs sí, perquè ens acompanya el físic i divulgador Andrés Aragoneses, que és el president de l'Agrupació Astronòmica de Terrassa. Així doncs, com que ho tenim tot a punt, Vinga, comencem. Doncs vinga, comencem saludant el nostre convidat, Andrés Aragoneses. Andrés, bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal, com estem? Molt bé, molt bé. Parlarem, doncs, de ciència abans per començar, però el que ja anem fent habitualment cada setmana, que és, per començar, demanar-te quin objecte ens has portat, que, 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 que ens has volgut portar. Pues os he traído un, un, reloj de bolsillo, un reloj de bolsillo que me regaló mi padre cuando yo estaba estudiando primero de carrera, que además, eh, yo en el primer parcial de febrero no lo aprobé todo y dijo, venga, va, me gustaba mucho este tipo de relojes. Dijo, si lo apruebas todo en junio, te regalo este reloj de bolsillo. Y no me ha vuelto a hacer promesas de desestima. Con lo cual, para controlar el tiempo también, ¿no? Sí, pero, y además es que refleja varias de las cosas que me gustan. Por un lado, es un instrumento de medida, un instrumento científico, sí. muy relacionado con la relatividad. Y, bueno, las antigüedades también me gustan. O sea que, bueno, es tres en uno. Molt bé, també demanem als convidats que ens proposin un color per ambientar aquestes boles que tenim aquí a plató. Mm. Ens has triat aquest blau, no sé si pel, pel cel o per quin motiu? Pues un poco por el cielo. La verdad es que iba a elegir el rojo porque está un poco relacionado con el color que tenemos en el observatorio, una luz roja tenue para que no nos deslumbre mucho, o con los láseres con los que estoy investigando, pero puesto que hoy vamos, todos tenemos algo azul y el cielo es azul, pues vamos a cambiar y tomamos el azul. Doncs amb el cel blau comencem a fer però una mica de repàs de la teva trajectòria. Fem cinc cèntims als nostres espectadors de l'Andrés Aragonès tu vas néixer a Madrid, tot i que ja en 4 anys et vas instal·lar a Catalunya, des del 2001 a Terrassa, que ja ets terrassenc d'adopció i d'arrels, pràcticament llicenciat en física, actualment estàs fent el doctorat a la UPC, on també imparteixes classes, gran defensor de la divulgació científica, organitzes xerrades, tallers, conferències, participes al programa del sumari de la Ràdio Municipal de Terrassa cada divendres, però la veritat és que també investigues, i ja ho deies, amb làsers, Has investigat en cosmologia, en polímers i des del passat mes de gener ets el president de l'Agrupació Astronòmica de Terrassa. Dit això, ara sí, entrem en matèria. Una mica presentem l'Agrupació Astronòmica, tot i que té doncs, una gran trajectòria, però què hi feu exactament? A, ver, a lo que nos dedicamos es a, a, a la astronomía, obviamente, a la ciencia en general, y lo que pretendemos es acercar la ciencia a la sociedad y hacer Un poco de ciencia, nosotros también. Es decir, nuestros dos grandes objetivos son, por un lado, acercar la astronomía mediante jornadas, conferencias, cursos, talleres, eh, charlas, observaciones abiertas al público, y por otro lado, la observación y algo de seguimiento e de investigación en, en, del cielo. De hecho, bueno, uno de los grandes eh, retos que tenemos ahora es construir un telescopio bastante wow. más grande de los que tenemos para poder dar ese paso a hacer trabajos un poquito más, más serios. De fet, l'univers és molt gran, però com s'investiga? Ara parlaves un telescopi, però com s'investiga una cosa tan, tan gran, no? Pues es muy curioso porque nosotros somos un puntito muy pequeño del universo claro. y tenemos información de todo el universo. Y la única manera es midiendo lo que nos llega del universo, que básicamente es luz. Sí, que ser, se, se pretende que de aquí a un tiempo medir otro tipo de ondas, son ondas electromagnéticas, que pueden ser ondas de radio, ondas del visible, que es lo que vemos, rayos X, pues todas estas ondas electromagnéticas que nos llevan, pues hay que ser suficientemente inteligentes como para interpretarlas y analizarlas. Hay otras ondas que son las ondas gravitatorias que de momento no hemos sido capaces de detectar. para Por... que para investigar. No me tranquiliza, no me a los espectadores porque mayas de ahí en casa acabaría al al 2012, ahora digo, al altres... estudis que s'acabarà d'aquí 5 milions d'anys, perquè quan parlem de l'univers, l'edat i els anys van a lo grande. Sí. ¿Cómo acabará? ¿Todo plegado? ¿Nos hemos o no? No se sabe exactamente cómo acabará el universo. A ver, la Tierra está bastante claro, hay muy pocas probabilidades de que acabe de una manera diferente a la que ya se conoce, que es de aquí a unos 4.500 millones de años, el Sol se acabará y una vez que acabe su combustible, nosotros aquí ya no podremos seguir viviendo. Es decir, es una central nuclear que acaba el combustible, dejará de emitir, además lo hará de forma un poco violenta, una pequeña explosión, se tragará Mercurio, se tragará Venus... El que se traga la Tierra no queda claro todavía, pero... Pero bueno, el caso es que las Seguro condiciones. Que eran... no. si no es que de Hollywood no tendrían trabajo. <laughs> sí, 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 no, y además las condiciones serían inviables. Igualmente, para esa época, habremos colisionado la Villa Láctea con Andrómeda, con lo cual, bueno, tampoco queda claro si antes ocurrirá algo o no. Pero bueno, lo que está claro es que estamos hablando de 3.000, 4.000 millones de años. Eh, bueno. no es da tiempo a buscar una, una salida. No, no, només per curiositat, com sabeu aquesta, aquesta xifra d'aquests 4.000 milions d'anys i que se li acabarà el combustible del Sol? Tot això com surt? Bueno, se puede, medir, eh, se puede conocer perfectamente la masa del Sol y hay unos modelos que describen pues, cualquier fenómeno de la naturaleza. Pues, lo que nos dedicamos es a elaborar modelos que describan las observaciones o los experimentos. Entonces, la única descripción eh, para... por qué el Sol está emitiendo, está emitiendo la cantidad de energía que está emitiendo, es que haya reacciones nucleares. Y de hecho, ese modelo de fusión nuclear es el que nos, es, nos permite conocer y entender bastantes observaciones, tanto del Sol como de cualquier otra eh, estrella. De hecho, hace 100 años no quedaba muy claro... No, que cuál era la edad de la Tierra, la edad de del Sol, no se ponían de acuerdo pues, entre los fósiles que habían encontrado. Eh, si, es que hasta entonces no se conocía la fusión nuclear ni la fisión, ah. por lo tanto, si el Sol tenía que quemar como quemamos carbón, no, no cuadraban los números. Entonces, bueno, ahora ya sí si se conoce perfectamente bien, se explica eso y se explican otro tipo de fenómenos. Terrassa és una ciutat universitària, la investigació és un dels puntals de la universitat. Eh, com estan les investigacions en ciència? No sé si les si les retallades les estan frenant una mica i, i retallar en ciència és, és, es pot considerar un atemptat? Sí, sí. Realment se está viendo recortes y estamos encontrando problemas Eh, pues para, claro, si tú quieres hacer investigación de primera línea, necesitas estar allí, necesitas estar en contacto con los, todos los laboratorios del mundo y necesitas tener un equipamiento Que esté en la primera línea. Entonces, claro, si no tienes recursos, primero, no tanto ya por el laboratorio, sino por el hecho de que no vas a contratar investigadores, porque, a ver, las investigaciones eh, las hacen pues, los, los, los investigadores titulares que llevan tienen si su plaza fija, pero hay muchos estudiantes que están trabajando ahí, haciendo el doctorado, que están de postdoc, que esa gente trabaja mucho y se dedica a investigar. Claro. Si no tienes dinero para becas o dinero para contratar, pues vas a tener menos gente trabajando y, por lo tanto, los resultados no van a ser los mismos. Aparte, que son muy importantes, evidentemente, porque antes etiquetaban A, a, als genis com a savis saberuts i que eren un col·lectiu de científics allò molt reservat, però ara comencem a entendre a nivell de ciutadania que la ciència és molt important i que està en les nostres vides, per sí. tant és important que coneguem a través de la divulgació ¿para qué enserves la ciencia? No? Si Se de microondas, de red etcétera, etcétera, sí. GPS, se me sí. Einstein y GPS sí, 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 van a sí, la hora, sí. ¿no? Sí, 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 a ver, una cosa es este reloj mecánico que más o menos puedes ir aprendiendo, entendiendo que no es más que ciencia, pero si quieres tener un reloj digital o quieres tener un teléfono móvil con GPS, con localizador y con internet, necesitas pues necesitas entender la física cuántica que nació hace 100 años, necesitas saber la relatividad de Einstein de hace 100 años, necesitas saber todo eso porque si no, ahora estaríamos viviendo pues como vivían nuestros tatarabuelos y claro, bueno, pues no es que que viesen mejor ni peor, pero no tenían lo que tenemos nosotros. No tenían, por ejemplo, resonancia magnética nuclear, que es una de las consecuencias de, de la investigación pura. Eh, no tendríamos eh, Internet, que es una consecuencia de la investigación pura. Claro, hay muchas cosas que luego nos afectan. Y claro, recortar aquí significa recortar en el estilo de la sociedad de, de aquí a 20 o 30 años. Partan, perdón, que como en la evolución de recicla La ciència. Sí, 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 mucho, o sea, más rápido, en todo, ¿no? Pero mucho más rápidamente que 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 los últimos siglos, sí, sí, clarísimamente. La ciència ha evolucionat molt, però la manera de de investigar La manera de investigar también ha evolucionado. A ver, si pensamos, por ejemplo, en Newton, Galileo, Copérnico, aquella gente del siglo XVI, XVII, que ellos estaban en su casa, en su, que tenían su propio laboratorio, e iban investigando ellos solos y luego pues, comunicaban o no a la sociedad. Había científicos que, que se, una vez muertos, se han descubierto las grandísimas aportaciones que habían claro. hecho y eran para él, igual que Newton, mm -hmm. no, que no tenía intención en publicar. Luego sí, le dio por publicar, pero... Ahora no, ahora, ahora una persona sola no puede avanzar en Se ha desarrollado tanto, hay tantas especializaciones y se ha ramificado tanto, tenemos que trabajar en colaboración continua. Es decir, Albert Einstein equilibró la relatividad y firmaba Albert Einstein. Pues ahora obviamente los trabajos son de 3, 4, 5 o centenares de personas, como en el caso del Higgs, del bosón de Higgs, sí. que es un experimento complicadísimo y entonces ahí, ahí aparecen centenares de personas involucradas en un resultado experimental, por ejemplo. Lent, a part que temporalment també va molt lent, perquè quan es dona a conèixer en el món, un experiment que ha donat bons resultats, una publicació, és a dir, quin és el tempo que marca dir, ep senyors, d'això no estem certs i ho comuniquem. A veure, eh... Depende del tipo de, de, de investigación, ya, puede ir más rápido o más lento, pero eh, obviamente lo que yo estoy investigando aquí sé que no saldrá publicado hasta finales de año o, claro. o de aquí a un año. Claro, yo lo estoy investigando ahora, tengo que llegar a unos resultados y tengo que estar absolutamente seguro de que ello es cierto y de que aquello vale la pena explicarlo a la comunidad. Entonces, lo primero que haré será ir de congresos a explicarle a mis colegas, pues, oye, he llegado a estos resultados, discutir con ellos, que ellos me vean pegas o no, y entonces acabar de pulirlo y saber esto estoy seguro de que está, cojo, lo mando a publicar y tardar unos meses y se publicará. Mm -hmm. Parlem de la Fira Modernista. Parlem de la Fira Modernista. <laughs> Venim ara de la Fira, d'aquest sí, cap de sí. setmana. La manera de palabras de épocas más remotas, pero hablando de hace de... 40 100 años, ¿cómo se investigaba en aquella época? En aquella época se produjo el cambio de manera de investigar. El viernes estuve en una conferencia precisamente sobre la física en el modernismo, la Masilla Freyssal, la Feria Modernista, explicando cómo, cómo se investigaban, cómo investigaban Planck, Rutherford, Curie, Einstein, en aquella época que digamos, eran los últimos investigadores solitarios y los primeros investigadores en colaboración. Es decir, se están rompiendo los esquemas del de conocer la materia, lo que hablamos de la fusión nuclear, qué es el átomo, qué es el electrón, si hay radiactividad o no, y se hacen... Eh, trabajos en laboratorios, pero ya son trabajos en equipos. Hay un director y tiene unos cuantos colaboradores en ese laboratorio. Y entonces empiezan los congresos. Es cuando nacen los congresos y donde pues eh, investigadores de Alemania se ponen. se reúnen con franceses, alemanes y americanos y se ponen en común. Y entonces es cuando hace falta, hace falta la colaboración. De hecho, un gran ejemplo brillante para mí de colaboración es el CERN. El CERN nació justo después de la Segunda Guerra Mundial como un ejemplo para unificar trabajo de diferentes naciones en, un proyecto común, porque ahora ya una universidad no puede tener un laboratorio como el del CERN, ahora hay que colaborar, si no, no se puede avanzar. I de què depèn que es doni a conèixer? Ara parles amb molta passió del CERN, però moltes persones no saben el que és. Depèn de la inquietud personal de cadascú, o la premsa, o la política, ¿Qué insecto ha datirandaván a que estas cosas fantásticas que explicas? A ver, eh, claro, aquí en la mayoría de, de estos centros de investigación son con fondos públicos y claro. creo que es como tiene que ser porque esos resultados han de ser para toda la comunidad, se tienen que publicar y los tiene que conocer absolutamente todo el mundo para que así podamos aprovechar y una persona, un grupo en Japón y un grupo en, en Argentina puedan aprovecharse de los resultados y, y entre todos ir avanzando en ciencia. Eh, los medios de comunicación pues dan a conocer pues cuando hay algo así muy puntero, claro. muy, muy llamativo. Y, hombre, hay según qué países que el tema de la difusión o de la divulgación de la ciencia es, tiene más tradición, como Inglaterra, Estados Unidos, aquí no tanta, y creo que aquí tenemos que hacer un trabajo muy serio de, de acercar la ciencia a la sociedad para que vea que, que no es algo, algo ajeno, sino que, que, que le afecta muy directamente. Y que a veces, pues oye, según qué casos, de, Ay, se han gastado tanto dinero en hacer el acelerador del sincrotrón de Sardañola cuando resulta que son dos Ronaldos y un cacá, que no es más <laughs> dinero que eso. Y que luego todo lo que va a aportar, vamos, yo creo que... Claro. Muy, mucho más de lo que puedan aportar Kaká y Ronaldo. Mm -hmm. Abans dèiem de, de la Fira Modernista i, ten... bueno, vaja, jo tinc entès que el senyor Einstein va estar aquí a Terrassa, justament, no? sí, ah, de visita sí, sí, sí. per a les esglésies. Sí, sí, en 1923, el 23 de febrero de 1923, estuvo por aquí. Lo invitaron de Barcelona i de Madrid para venir a dar unas conferencias, i Puig i Cadafalch, sí. que, que era uno de los eh, artífices de esta invitación, como había estado trabajando en la Seudegara, pues en los ratos libres se lo trajo aquí a enseñar a enseñar pues las iglesias y además que la madre de Puchicada Fal vivía ahí al lado, con lo cual bueno, por un motivo conocía el barrio. Conocía el barrio, sabía dónde a dónde lo llevaba. Sí, sí, fue fue lo tuvimos aquí, Terrassa es una ciudad relativista. De hecho la Generalitat aquest any està fent tot un seguit de tot un seguit de programes i actes per recordar aquesta visita de de fa 90, 90. 90 anys. 90 anys. Sí, sí. Ens parlaves de d'aquesta manera de costar la la ciència i la societat, però en l'àmbit educatiu les escoles s'està avançant en aquesta direcció. Se hace se se va haciendo, de hecho, bueno, yo yo he ido por varios claro. institutos de aquí, colegios a hacer conferencias de divulgación de física, a mostrarles algo más allá de lo que entra en el currículum para que vean qué es lo que pueden llegar a hacer o por lo menos simplemente eh, que, que tengan esa cultura y ya está. O sea, no hace falta que, que, que todos vayan a estudiar ciencias, sino que bueno cual, una persona que vaya a estudiar periodismo, una persona que vaya a estudiar derecho o que vaya a estudiar uh -huh. bellas artes, pues también es parte de nuestra cultura. Es, es, por lo tanto, yo creo que es importante. Se va haciendo, se va haciendo. Luego también en tema de libros, ahora el, hay más libros de divulgación bien hechos. y bueno, hay cierta demanda, lo que pasa que hay demanda de, de, de una cierta calidad, obviamente, de cualquier cosa, pero se está haciendo, se está haciendo, se está trabajando en esa dirección. Fem una confessió, perquè mentre preparàvem l'entrevista amb el Quico, els nostres companys de redacció ens han començat a dir, va, pregunteu-li això, que tenim interès, preguntes quotidianes que potser no sé si tenen resposta o no, i et farem, ens atem, inaugurem una secció nova que potser s'acaba aquí, però aprofitem la vinentesa per fer-te preguntes que potser molts espectadors també els hi ronden pel cap i que potser alguna cosa clara eh, en tenim. ¿Y ha habido otros planetas? Yo, yo personalmente, o sea, no se ha demostrado. Yo personalmente creo que sí. A ver, el universo es muy grande, la Vía Láctea es muy grande y de hecho se están encontrando planetas. Se están encontrando, lo más fácil es encontrar un planeta muy grande, con lo cual quizá las, no son las condiciones de vida óptimas en ese planeta, pero un planeta pequeño como la Tierra, tiene, de hecho se, han, se calcula que tiene que haber varios millones de planetas. Uau. Eh, en la zona habitable, es decir, hay una zona eh, a, a distancia de la estrella ni muy lejos, que sería muy frío ni muy cerca, que sería muy caliente, donde se puede dar lugar eh, agua líquida por lo tanto que ya con, se considera que es la base para que se desarrolle eh, y evolucione la vida. Eh, se cree que hay millones de estos planetas en el Sistema Solar, el, lo difícil es encontrar algo con él, pero, pero se están descubriendo cada vez más planetas, de hecho desde el año 95 que se descubrió el primer planeta fuera del sistema solar se han encontrado unos 900. Unido. Se están encontrando, claro, primero los más grandes, ahora cada vez más pequeños. Oh. Se creía, en los años 60 hubo una, una observación, antes que preguntabais sobre cómo, cómo se sabe, se encontraron una, una, emis, una emisión que era muy periódica, era era una señal muy 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 periódica y dicen, "Ostras, hemos encontrado vida extraterrestre porque se está comunicando con nosotros." Exacto, y luego se vio que no, que en realidad era una estrella de neutrones, una estrella muy compacta que emitía radiación de rayos X en un eje, entonces a medida que iba dando vueltas, cada vez que el ese rayo pasaba por la Tierra, pues notábamos un pulso y gracias a todos los modelos de física de partículas que eso conoce, se explica perfectamente bien, eso es un fenómeno de la naturaleza. Cuando vemos en algún lugar que digo que has visto un o que le pasado alguna cosa que se todo eso, ¿cree alguna cosa de eso o no, o no? No, eso, eso es otro tipo de fenómenos meteorológicos o psicológicos incluso, eh, eso no. A ver, las distancias son muy grandes, no podemos viajar por la galaxia así como pueden hacer en Star Wars o en Star Trek. No se puede, o sea, si quisiésemos ir a la estrella más cercana, tardaría, la luz tarda 4,2 años en ir a la estrella más cercana, por lo tanto nosotros que iríamos más lentos, tardaríamos. Centenares de años y no tenemos la tecnología. Por muy avanzados que sea una nave, una civilización no tiene sentido los viajes de una estrella a otra estrella. Primero porque la cantidad de energía que se necesita es brutal. Segundo, el tiempo es tan largo que cuando llegues en tu planeta habrán pasado centenares de años y eso no va a ser nada provechoso. Por lo tanto, no tiene mucho sentido. Por la luna, Loma va a la luna, pero también se ha y que realmente va a ser un montaje? hay de cierto de momento sabemos que Tintín sí que pisó sí, la luna sí, sí, pero sí, qué sí, hay de cierto correcto en esto? Tintín pisó la luna y Armstrong también la pisó. También. a ver eh, conspiraciones eh, va a salir en conspiraciones en diferentes ámbitos y ese pues bueno obviamente pues eh, tuvo que salir pero en realmente a ver el hombre estuvo en la luna todas las Explicaciones o justificaciones de pequeños errores eh, son eh, no están bien explicadas, realmente no hay ningún error en, en las fotografías, que si dicen que si viento, que si no, realmente no. De hecho, de hecho yo no soy capaz de imaginarme una hazaña de, de encubrimiento tan grande claro. donde tanta gente tiene que estar implicada y que, y que, y que no se éxito. El hombre estuvo en la Luna, luego volvió otra vez a la Luna. Ya no va. ¿Por qué? Pues por motivos económicos y por motivos prácticos. Porque vas a mandar un robot que te va a extraer la misma información que una tripulación con personas, va a estar más tiempo y, y a las personas las tienes que traer vivas. El robot lo puedes dejar allí, no pasa nada. Claro. No, no es práctico ahora. De uh, totes formes, el, el Tintín aquest en viatge damunt la Lluna, en caminat damunt la Lluna, és uns anys anteriors a, a l'arribada de la Lluna. Sí, sí, Com s'explica sí. que es, es, es relatés amb tant detall i tanta gairebé exactitud? Perquè, de fet, muchas cosas coinciden Sí, bueno, de hecho ha habido varias novelas de viajes a la primera de Julio Verne, de viaje a la Luna, que Julio Verne pues no lo hizo del todo bien, eh, pero bueno, en aquella época se conocía mucho, obviamente, se, de hecho ya era uno de los objetivos de, de los estados de la NASA y tenemos que poner un nombre en la Luna antes de que acabe la década y se conocía bastante, de hecho eh, no hace falta ir muy lejos para extraer información, de hecho todo el desarrollo de técnicas, de análisis de datos, de toda la luz que viene de fuera, es, es impresionante. Se puede conocer, por ejemplo, la atmósfera de un planeta o, o elementos que hay en la atmósfera de un planeta fuera del sistema solar, simplemente viendo cómo, cuando ese planeta pasa por delante de la estrella, cómo varía ligeramente la luz de esa estrella. Pues bien, teniendo en cuenta la física cuántica y teniendo en cuenta toda la física, bueno. podemos de esa información sacar: pues este planeta tiene que tener pues, CO2 en su atmósfera, porque la, la luz ha cambiado. Hem de dir que les pel·lícules ens porten a pensar que hi ha superherois. Acabarem tenint superpoders? Per exemple, algú podrà ser invisible, o viatjar en el temps, tot això que ens venen en les pel·lícules, és possible? Sí, bueno, ja tenemos superpoderes con, re... ah, sí? con respecto ah, a hace 500 años, ¿no? Sí. O sea, eh, bueno, eh, tenemos, eh, nos superamos la vista, mejoramos realmente, o sea, con lo cual sí, sí. Y si, sí, ¿invisibles? Pues hombre, se está, se está trabajando en serio muchos laboratorios en la dirección de conseguir materiales invisibles. Y se han conseguido materiales invisibles para según qué frecuencia, es decir, para que según qué colores. La luz, lo que me he dicho antes, el espectro electromagnético es muy amplio. Rayos X, ondas de radio, microondas, el, la luz visible, sí. para según qué longitudes de ondas, pues sí se han encontrado materiales que son invisibles. Que tú pones una, le pones una coraza a un material, lo, a un objeto, lo pones en medio y no ves ese objeto. Porque esa coraza tiene unas peculiaridades que hace que la luz resbale por ese material y siga en línea recta. El siguiente paso es hacerlo con luz visible. Pues se está trabajando en esta dirección y se están obteniendo resultados muy interesantes. Una curiositat. Va. Per què dibuixem les estrelles en puntes? ¿Por qué dibujamos con puntas? Pues eso es un fenómeno de la atmósfera, el hecho de que nosotros le veamos esas puntas porque, claro, tiene la luz en línea recta hacia nosotros y pasa por la atmósfera. Y la atmósfera no está quieta ni limpia, sino que ve realmente ese pequeño movimiento. Eso es, es un fenómeno óptico, no de que la, la luz sea un punto, sino es un fenómeno óptico que se produce en la atmósfera y que obviamente nuestros ojos también son unas lentes y estas lentes, pues... eh, afectan a la luz d'una manera. Entonces, bueno, la dibujamos con puntas porque realmente da la impresión de que la veamos así. Uh -huh. Entrem ja a la part final, uh -huh. a aquest test de que sumatem els nostres convidats, un test personal, però que no vamos a entrar en, en detalles molt ràpidament. Per a tu, Andrés, quin ha estat el descobriment científic més important? Wow, el descubrimiento científico más importante, hombre, eh, del último siglo, Bueno, es que ha habido mucho, pues no sabría de decirte realmente, Me <laughs> claro, bueno, no es un compromiso, porque claro. yo estaba pensando, ostras, Newton, Galileo, hombre, realmente quizá eh, el cambio que dio Galileo en su época fue brutal. La manera de, de cambiar de pensar, él introdujo el método científico, una manera de, de además de desvincular, eh, por ejemplo, eh, todas las imposiciones religiosas que había al concepto de naturaleza, él las desvinculó y él eh, introdujo un método científico que es el que nos ha dado éxitos hasta ahora. Eso sería uno de los grandes cambios. Eh, a partir de ahí hemos evolucionado. Claro, de grandes descubrimientos es que... Ostras... Difícil, ¿eh? Sí. Va, pues eh, a ver, en, ¿te puedo decir en los últimos 15 años eh, que el universo se expande de manera acelerada y que de todo lo que vemos en el universo solo vemos el 5% de lo que realmente hay. Wow. Eso para mí es el mayor descubrimiento de los últimos 20, 30 años. Va rápidamente. Y el Scientific, ahora está poniendo inventos pero el Scientific... Cataly... Pues eh, no lo podría resumir en uno, pero Galileo... Einstein y Faraday son creo que los tres... Galileo por lo que supuso, el cambio brutal. Faraday por, por la manera de trabajar el tesón, el repetir las cosas, ser sub, muy meticuloso con todo, y Einstein por el... muy parecido a Galileo. Mm -hmm. Fue un cambio brutal de la manera de entender el universo. Per acabar, amb 30 segons, vegem si ets capaç, com explicaries als nostres espectadors la teoria de la relativitat? La teoría de la relatividad. ¿eh? La teoría de la relatividad. Bueno, pero como habla de tiempo, la teoría de la relatividad intenta poner de acuerdo lo que ve una persona que está quieta y una persona que se mueve. Y resulta que si nos movemos a muy altas velocidades, cercanas a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, resulta que hay cosas muy extrañas que no pasan en nuestra vida cotidiana. El tiempo pasa más despacio, es decir, si cogéis el ave a Madrid y vais a casi la velocidad de la luz, eh, resulta que el tiempo pasa más lentamente, por lo tanto, envejecéis menos. que la persona que s'ha quedat aquí. Bueno, en segons, bé, va, un lloc, un lloc de terrassa des d'on es pugui veure bé l'espai o observar. ¿En la astronòmica de Terrassa. No, més <laughs> que nada fer-nos claro. perquè el cielo sea més limpio, sinó perquè bueno, tenem un que ofereixem a tota la ciutadania para que a veure-lo i si no, pues a Sant Llorenç. Mm -hmm. Sant Doncs ho deixem aquí, però si els nostres espectadors s'han quedat amb més ganes, que sàpiguen que hi ha una, una web fantàstica, planetadavinci.com, en què hi trobarem moltes coses xules, mm -hmm. i que, vaja, espero que aquesta conversa, si més no, hagi servit per uh, entendre més la ciència i acostar-la, acostar si més no. Andrés Nagoneses, moltíssimes gràcies per haver-nos uh, acompanyat en aquest Entre -tres. Un plaer. Gràcies, i Mariona, ens trobem la setmana que ve. Tots vostès els retrobem la setmana que ve amb una nova entrevista. Bona, Bona setmana. setmana. Adeu-siau.